Seguim a la tarda de Cope Catalunya i Andorra d'avui dijous, dia 3 de març, apropant-nos mica a mica al cap de setmana, i no està de més recordar temes importants, temes relacionats amb internet i temes relacionats amb el robatori de la identitat, perquè, com ja sabreu, això ha anat en augment i les darreres dades que, per exemple, ens arriben des de Legalitas encara són pitjors. Diuen que ha augmentat un 42% el nombre de casos pel que fa a robatori d'identitat en les darreres setmanes. Un fet que es pot evitar, evidentment, que encara que sembli sentit comú, no es fa i que busquem una solució. Manuel Marchena, abogado de Legalitas, què tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo decía, seguramente con todo este tema de los fraudes, de los robos de identidad, Manuel, que podemos pensar que baja, pero no es así, sino que aumenta. Se pide sentido común, pero muchas veces ese sentido común que no lo llevamos a la práctica nos acaba engañando, ¿verdad? Así es, estamos ante un fenómeno que no hace sino crecer. El número de consultas que nos llegan, ponemos una idea respecto al año anterior, se ha aumentado en torno a un 51%, y muchas veces la razón de la llamada es esa imposibilidad de saber exactamente cómo proceder en aquellos casos en los que uno se ve metido en ese tipo de circunstancias, en las que el sentido común pues tampoco nos ayuda, sino que hace falta una serie de consejos para poder estar debidamente prevenidos. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, que a todos nos habrá pasado, Manuel, recibir un email en el que nos dice pincha en este enlace o introduce tu número telefónico y tus datos porque somos de no sé qué empresa, y eso muchas veces no es verdad, pero de hecho ya podemos, entre comillas, intuirlo, ¿no? Que hay algo raro ahí. Efectivamente, la manera que tienen este tipo de ciberdelincuentes de poder tratar de robarnos la identidad y con ello hacer un uso malicioso de la misma, pues es enorme. Una de ellas, por ejemplo, como bien apuntas, es a través de lo que se denomina, ¿no?, ingeniería social, es algún tipo de premio que te dicen que te van a entregar, porque has sido seleccionado entre muchos candidatos, y que para ello simplemente pues tienes que meterte en un enlace que te va a redirigir a otra página en la que tendrás simplemente que anotar unos datos personales, y ya con eso pues se te podría ingresar en tu número de cuenta los 500, los 1000, los 2000 euros de premio que supuestamente has ganado, cuando en el fondo lo que no hace sino enmascarar una estafa como una catedral de la que no seremos conocedores hasta que no veamos que en nuestra cuenta pues falta ese dinero. Exacto, o sea, esos 500 o 1000 euros no te los dan, sino que te los quitan. Ni mucho menos, efectivamente. Son cositas que realmente tenemos que estar atentos. Siempre digo, Manuel, que por mucho que sepas o que creas que sabes mucho del tema de internet, debemos ir, ¿no?, con esa cautela, porque sí, de una manera u otra siempre nos acaban pillando. Yo, por ejemplo, un caso muy corriente es con la web de la banca electrónica, que a veces lo buscamos por los navegadores, no ponemos la web directa de la banca, y eso también nos puede llevar problemas. Nosotros recomendamos siempre asegurarnos de que a la hora de intentar introducir, acceder a algún tipo de página relativa a nuestra cuenta, siempre sea escribiendo por nuestra propia cuenta esa dirección de la página web, asegurarnos igualmente el que al inicio de ese desenlace figure el HTTPS, esa es la que nos va a dar la clave de tener la constancia de que nos encontramos en tu lugar seguro, y luego otra serie de consejos como, pues bueno, que como bien apuntas, no hacen sino en principio constatar el sentido común, pero que no está de más recordar, como sería, pues ojo con esos enlaces en los que uno puede pulsar, desconfiar de cualquier chollo que nos pueda, bueno, pues hacer creer que vamos a tener la suerte de recibir un dinero cuando en el fondo lo probable es que sea al revés. Ojo también cuando recibamos un correo electrónico, incluso aunque supuestamente sea de un conocido, si nos damos cuenta de que la forma de escribir es extraña o hay algo que no nos suene del todo bien, aquí lo que recomendamos es cerciorarnos de que la autenticidad del remitente sea como tal, puesto que también se utiliza una dirección de correo electrónico muy similar o en algún caso incluso exactamente la misma que la de una persona de nuestra confianza, cuando en el fondo no es esta persona, sino que se trata simplemente de un artilugio digital que permite pues hacernos creer que estamos hablando con esa persona cuando en el fondo no es así. Y vigilemos también con frecuencia, que esto es importante, nuestras cuentas. No sería la primera vez, Manuel, seguro que a todos nos ha pasado, en que sin darte cuenta te has suscrito a alguna cosilla que te va quitando un euro con 20, por ejemplo, cada mes. Esas cosas hay que controlarlas. Por supuesto, ya no solamente por ese tipo de delitos relacionados con Internet,
online, sino pues con cualquier otro, pero que en este ámbito pues sí que es cierto, nunca está de más, pues no sé, dos veces a la semana, tres veces a la semana, poder acceder a nuestras cuentas para ver si a lo mejor nos han cargado algún tipo de recibo extraño que no nos suene haber realizado, y con ello pues intentar ya tomar las medidas necesarias para que se pueda devolver y sobre todo para que no nos quiten ese dinero. Y muy importante, aunque parezca una tontería, mantener el antivirus actualizado para que no pasen estos robos de identidad que en las últimas semanas hemos podido ver cómo está yendo a más. En las últimas semanas parece que estos listos que nos intentan estafar pues lo están consiguiendo con más éxito. Manuel Marchena, abogado de Legalitas, muchas gracias y buenas tardes. A vosotros, muchas gracias.